La ruta Winense no para y se da por fin unos gustitos, sí, porque el día lo amerita, un rico almuerzo, ¿por qué no? Hoy día estamos ubicados en Carlos Conde, el 315, ¿dónde? En Kei Sushi Delivery. ¿Por qué? Porque es bueno entregarles a ustedes un dato útil, necesario, práctico, sobre todo cuando uno tiene ganas de almorzar, ¿por qué no? Una cena romántica. Nos encontramos hoy día con Heliberto Saldaña. ¿Cómo estás, Heliberto? Ahí está. Nos vas dando la bienvenida al lugar aquí del local, ¿cierto? ¿Cómo has estado? Muy bien, acá trabajando en el Sushi Kei. Sushi Kei, ¿cierto? Cuenta también con las normas correspondientes, por supuesto, para tomar la temperatura. Ahora eso, porque obviamente el tema de la pandemia nos ha afectado a todos. ¿Cómo ha sido para ustedes el tema de adaptarse a la pandemia? Bueno, la pandemia ha hecho un poco complicado porque teníamos muchos trabajadores, tuvimos que terminar con ellos y dedicarlos exclusivamente a lo que es retiro y derive, por problemas que ha tenido el país con todo esto que está pasando. O sea, no, se han tenido que adaptar a la situación y generar a lo mejor este espacio que antes a lo mejor no estaba. Este espacio no estaba y lo habilitamos solo por tema pandemia, tema de seguridad para la gente y para que y servir nuestros. ¿Cómo han sido sus clientes, por ejemplo? ¿Se han adaptado a esta nueva modalidad? ¿El tema del delivery ha funcionado bien para ustedes? Ha funcionado súper bien el delivery. Todo el tiempo la pandemia con delivery, trabajando a full para todos los ciudadanos de acá del Buin. Llevamos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan? Nosotros llevamos ya casi, vamos a cumplir 10 años en la comuna de Buin. Tiempo. Trabajando, tenemos un fiel clientela que está acá trabajando con nosotros, tenemos mucho derive, nuestros platos son, nuestras promociones son súper asequibles al cliente, buenos precios, buena calidad, productos que llegan muy aceptables al hogar de forma más accesible, ¿cierto? Más accesible a cada punto. Y también nos comentaba nuestro amigo Eli que también cuentan con estacionamientos que pueden venir y retirar, ¿cierto? Pero también cuentan con otra terraza, ¿cierto? A lo mejor sí, un lugar más privado. Queríamos invitarlos a conocer para que Eli nos comente un poquito cómo ha sido este proceso también de trabajar. ¿Con cuántas personas ustedes tienen ahora trabajando, por ejemplo? En este momento trabajamos con 12 personas. 12 personas. Incluyendo deliveries y personal haciéndolo. Delicias que tenemos acá para nuestro cliente. Y qué delicia, señores, porque miren lo que están sacando aquí nuestros amigos cocineros aquí. Oye, pero coméntenos, ¿de qué? Oye, yo estoy pero mal. El olor, chiquillo, se percibe aquí, pero de manera increíble. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, Heliberto? Por ejemplo, en esta zona. En esta zona estamos preparando las promociones que siempre llegan al paladar de nuestra clientela. Las más populares, ¿cierto? Populares. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos un ceviche, un ceviche mixto, ¿ya? Que se compone de salmón, camarones, canicama, ¿cierto? Canicama. Palpita veo yo también, un poquito de sésamo, ¿cierto? Cebollita morada, pulpito también. Pulpito. Chuta, no, o sea, es ahí, una bomba, chiquillo. Ahí el maestro podría decirle qué es lo eso que es una bomba. Oiga, maestro, yo quiero. ¿Cuál es su nombre, maestro? Venga para acá, yo lo voy a sapear aquí porque me interesa saber. Venga para acá, ¿lo escuchamos ahí? Sí. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo cocinando? Dedicado al rubro, tengo 4 años aproximadamente. Ya, y por ejemplo, ¿cuánto te demora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuánto te demoras en hacer eso? Ahorita estoy haciendo una promoción Nikkei. Ya. Y aproximadamente me tardo unos 15 minutos. ¿15? De 10 a 15 minutos se sirve al cliente, ¿cierto? Cliente. ¿Cuánto, por ejemplo, es como lo más solicitado, por ejemplo, en el caso de cuando está el local lleno? ¿Cuánto tienen en disposición de las personas en tiempo? ¿Un plato de demoras entre uno y otro cuando hay más gente? De 15 a 20 minutos, ya al comenzar está comiendo. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de estar vinculándote con la comida? Ha sido muy gratificante, ya que de profesión soy docente. La bombilla, mira, la bombilla. Mira, interesante, en un lugar integrador. Y debido a que soy migrante, soy venezolano, y aquí aprendí esto. Bombilla. ¿Tú aprendiste acá? Sí, en este local aprendí. Empecé por cocina y después fuimos escalando hasta que actualmente soy el maestro de la barra. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo, en estos momentos? Para que la gente pueda entender cuál es el proceso del sushi. Bueno, ahorita estamos haciendo un roll que es de pollo con palta y lo envolvemos en palta, que es parte de la promoción Nikkei.
Ah, esa es como una de las promociones más populares, nos comentaba sí, Eli, que es como la más popular. Como una de las más exóticas de acá y una de las que más piden los comensales. ¿Y cómo ha sido para ti adaptarte a este cambio de ser docente, ahora cocinero y un experto en sushi, veo yo? Bueno, siempre me gustó un poco la cocina, por eso se me hizo como fácil adaptarme. Y fue algo muy nuevo para mí la comida japonesa. Me gustó y ahí... De las arepas al sushi. Exacto, de las arepas. ¿Cierto? Es una chévere, es un chévere. Sí. Bueno, aquí estamos viendo cómo termina el plato. Nuestro querido amigo, perdón, ¿tu nombre? Nelson. Nelson. ¿Y nuestra amiga ya? Marvin. ¿También es venezolana? Sí. Ah, que todos aquí están, que la pasan chévere, ¿cierto? Bueno, aquí volvemos con nuestro amigo Eli, que nos ofrece también este espacio ideal para los que a lo mejor quieran estar de forma más privada, no tan expuestos a, ¿cierto?, la locomoción, al tema del tráfico, ¿cierto? Y nos esperan con estos juguitos exquisitos, por supuesto, naturales del lugar. Dime, ¿qué sabores tenemos aquí? Mira, aquí tenemos una variedad de sabores que es mango. ¿Mango? Frutilla y chirimoya. ¿Y todos son naturales? Todos naturales. ¿Bebidas todos también naturales. Cuenta el lugar? Cuenta con bebidas de todos los sabores. Y ¿ya? El juego tiene una muy buena aceptación al cliente acá. Sí, porque de repente el sushi tiende a con la soya, ¿cierto?, a generar un poquito más de sed. Y yo quería saber una cosa, Eli. ¿Cuánta gente ustedes disponen más o menos del lugar, el recinto, el aforo máximo? Bueno, el aforo máximo en este momento acá en el local son de 22 personas. Ya. Por tema por de metros pandemia. Cuadrados, claro. 22 personas que tenemos que tener según las normas sanitarias. Yo quiero saber si los horarios, porque es súper importante de repente qué días están disponibles y los horarios. Trabajamos de lunes a domingo, horarios de 9 de mañana hasta 23, ahí a las 23 horas termina nuestra jornada. ¿Y tienen delivery? Delivery hasta las 23 horas. También delivery hasta muy tarde, ya veis que me traigan los platitos porque yo los quiero poner aquí en la mesa para que la gente los distinga y vea cuál es la calidad y el producto final. ¿Algún WhatsApp, algún Instagram? No, tenemos Instagram, tenemos WhatsApp. El WhatsApp no lo sé. Bueno, en este momento no se acuerda nuestro amigo, pero lo vamos a estar, por supuesto, registrando ahí en las pantallas del canal Buin Somos Todos. Nosotros como canal, como programa, estamos muy contentos porque por fin estamos disfrutando, ¿sí o no, David Salinas? Estamos disfrutando junto a nuestros amigos del Sushi Cake, que están dándole los últimos toques al sushi del día de hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, unos gohan, nos decía también el amigo. ¿Cierto, Nelson? Sí, tenemos gohan de camarón, gohan de salmón. Gohan de camarón y este de salmón, ¿ya? Sí, exacto. Ya la promoción Nikkei completamente lista. Por aquí tenemos un ceviche mixto. ¿Ya? Aquí una de nuestras promociones, que es una cacho. Y acá un avocado, que viene siendo de salmón, con un topping de salmón también. Oye, maravilloso lo que nos ofrece, que yo ya de verdad... La saliva ya está presente el día de hoy. Yo vengo para acá, Eli, por favor, Nelson, para que los dejen a todos invitados, a nuestros queridos amigos buinenses, a que vengan y asistan a Sushi Cake, para que vengan a deleitarse con estos sabores y productos bueno, de calidad. Bueno, los dejamos cordialmente invitados a toda nuestra clientela a venir a comer nuestras delicias que tenemos todos los días para todos nuestros clientes. Nelson, ¿unas palabras para despedirnos? Sí, bueno, están cordialmente invitados, como dice aquí mi jefe, a que vengan a disfrutar y a deleitarse, pues, de todos nuestros productos. Y a pasarlo chévere, por supuesto, ¿cierto? Sí. Ya, amigos, aquí un dato increíble para que puedan disfrutar, sobre todo en familia, con amigos, una cita romántica, lo que ustedes estimen conveniente. La ruta buinense no para, así que nos vemos en un próximo episodio. ¡Nos vemos!